Corte 44. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le presento la información en este Corte 44. Mire, el próximo lunes inicia la segunda entrega de boletos Mi Pasaje para adultos mayores y personas con discapacidad. Este año no hubo registros nuevos, sin embargo, se sustituyeron a 6,000 beneficiarios que no cumplieron con los requisitos de actualización del padrón, señaló el secretario del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, José Miguel Santos Cepeda. La repartición de esta ayuda será con base en la letra inicial del apellido, es decir, el 29 de julio se entregarán a las letras de las personas que el apellido inicie con A, con la letra B y C para el día 30 y 31 de julio. El 1 de agosto se repartirán a las letras D, E y F, y para el 2 y 5 de agosto la letra G, y así sucesivamente. En más información, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales da la autorización, pero bajo 16 condicionantes, para que se realice la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México. El permiso de impacto ambiental otorgado por la Semarnat contará con una vigencia de 50 años para su operación. Además, el documento establece que se deberá garantizar la realización de estrategias de control y compensación ambiental y el establecimiento de programas para la anotación de nivel de ruido y de manejo de residuos. Hasta aquí la información, quédese con la señal de Canal 44.